The following is a production of New Mexico State University. Bienvenidos a nuestra telenovela Long Live La Familia. Esta telenovela nos habla no solamente a nuestros corazones, sino también a los estómagos. Yo soy Carrie Bachman y les voy a acompañar durante los episodios. Si ustedes han estado con nosotros antes, ya sabrán que esta telenovela se trata de la familia Sierra. Y hoy en particular vamos a enfocar en la hija, quien se llama Lisa. Ella es divorciada, trabaja y tiene dos hijas jóvenes, así que su vida es muy llena. El título de nuestro segmento es Esas dietas no sirven, Why Wait? O ¿Por qué preocuparnos por el peso? Por el título ya sabrán que se trata de cómo perder peso y qué pensamos de nuestros propios cuerpos. Mientras ven la primera parte de este episodio, quiero que ustedes piensen un poquito en la relación entre la salud física y la apariencia física. Oh, ya se me hizo tarde. Miguel will be here soon. Oh, hace tanto que no salgo con un hombre. I just hope I gave him our new address. What are you gonna eat, Monique? Mi cena favorita. Peanut butter, graham crackers, and yogurt. A ti te gustan las cosas más extrañas. I'm just going to have some chips and ranch. I never get to eat chips at home. Sí, ahora que tía Vicky está de dieta, ella no compra chips. Tú comes las mismas cosas que la Silvia. Here's your water. No quiero agua. I'm having a diet soda instead. ¿Quieres una? Girls, do you know where my new bracelet is? La pulsera de plata? Creo que la vi en el baño. I'll go check. Oh, I hope my date likes the way I look. Tía Lisa, trust me, you look great. No te preocupes por lo que vaya a pensar tu amigo. Y ese vestido está en onda. Would you believe I bought this dress in 1973? Todavía me queda bien. Maybe Miguel can't find the house. Hello? Oh, hey, hermanito. Oh, I'm doing great. I'm just getting ready for my date. Yeah. Voy a ir a cenar con Miguel. Mm-hmm. You know, your dad doesn't know what he's going to say. Sí, él piensa que mamá está vieja. Oye, Santiago, dile a Fidel que venga a mirar videos con sus primas. Raquel has not seen him since the family reunion. Santiago, I gotta go. Mom, te ves bien chula. Pues me cuido y trato de comer bien. Eating right makes a difference. Look how good your grandma looks in this picture. Sí, ella se ve bien for her age. Por suerte, mucha de la familia Sierra somos saludables. Your tía Carlota, for one. She has so much energy. Y tío Samuel se está mejorando ya que come como un conejo. Even my mom's healthier now, too, since she's been eating all those baked chips. Los dos se ven mucho mejor ahora. Well, I don't know that your tío Samuel and your mom are your best role models. ¿Sabe lo que dice grandma? Es mejor comer un poco de todo. He's here. Monique, por favor, abre la puerta, mijita. I'll be ready in a minute. Too bad Sylvia's not here to meet him. I wonder what he's like. ¿Qué piensas tú? ¿Que está guapo?
Si ustedes no hablan inglés, no importa. Aunque los personajes hablan inglés y español, todo se entiende perfectamente bien con el español solamente. ¿Y cuáles eran las maneras diferentes de pensar entre los personajes? Vamos a pensarlo un poquito mientras yo me lavo las manos para preparar la receta. Bueno, la mamá Lisa, para ella piensa siempre en la salud como la cosa más importante. Ella come bien, hace ejercicio, y luego entonces la apariencia física no le importa mucho, pero sale bien porque está cuidándose, ¿verdad? Su hija, Monique, es igual. Aunque es una joven, así que parece un poco diferente, ¿verdad? La quien es más diferente es Raquel, la sobrina de Lisa. Ella piensa que la apariencia física es lo más importante. Así que si una persona se luce bien, si es delgada, para ella la persona es de buena salud. Ya sabemos nosotros que eso no es verdad, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que muchas veces eso no es verdad. Vamos a preparar ahora un poquito de nuestra receta. ¿Y ustedes se dieron cuenta de la cena que estaba comiendo Monique? Unas galletitas Graham con crema de cacahuate, igual que esta. Y además un yogur. Esa no es una cena tal vez tradicional, pero sí es saludable. La primera cosa, cuando uno quiere comer mejor, es importante pensar en las comidas saludables que ahora les gusten, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la mantequilla de cacahuate. Es una comida que le gusta mucho, es un alimento que le gusta mucho a Monique. Y estamos echando ahora media taza de mantequilla de cacahuate. Así más o menos, no hay que medirlo exactamente. Vamos a echarlo aquí. Esta mantequilla, hay varias mantequillas de cacahuate que uno puede comprar. Esta es interesante porque dice aquí que tiene menos azúcar y también menos sodio. Tal vez eso suena bien, ¿verdad? Pero sí, nos damos cuenta y veremos también en la etiqueta de la crema de cacahuate normal, realmente esto no tiene tanto azúcar ni tanta sal. Así que aunque esta tiene menos, realmente la diferencia no es muy grande. Yo le digo esto solamente para pensar que es siempre importante mirar las etiquetas. Ok, la crema de cacahuate y ahora, como estamos haciendo un aderezo para frutas y también para verduras, vamos a echar un poquito de algo dulce. Lo que tenemos aquí es miel de abeja y este miel, por suerte, viene de Nuevo México. Así cuando tienen oportunidad de comprar cosas de los productores locales, eso siempre es mejor. Así que estamos ayudando a nuestra propia agricultura. Ok, vamos a echar aquí 2 cucharadas de miel de abeja. Eso realmente no es mucho porque la miel de abeja endulza muchísimo sin agregar demasiada caloría. Ok, vamos a poner esto aparte para ahora. Vamos ahora a ver el próximo segmento. Mientras están viendo, quiero que ustedes busquen cuáles son las cosas en la vida que ataquen a nuestro amor propio. ¿Cuáles son las cosas en el ambiente que nos dicen a nosotros, pues ustedes no sirven, que tienen que ser perfectos?
¿De dónde vienen esos mensajes? Vamos a ver. So you run track, Monique. Yo también corrí en la universidad, pero me lastimé en la rodilla y ya no puedo. No. I don't know what I'd do if I ever had to stop running. Bueno, pero por lo menos todavía puedo bailar. You dance? Sí, I used to dance more than I do now. Yo bailaba disco todo el tiempo, pero ya no tengo tiempo. I know. I hardly dance anymore either, ever since I had my baby. Sí. Tú y la Silvia no más ven telenovelas todo el tiempo. Tía Vicky says Raquel's got to be a real soap opera fanatic. But Mom, on the other hand, she's... Yeah, Tía Lisa always walks during her breaks at work. Y si llega temprano de trabajo, sale a dar la vuelta en bicicleta. Oh, sí. Sí. Me gusta mantenerme activa. Oh, hi. Te traje esto. I hope you like them. Oh, thank you. That's so sweet of you. You're ¿Listo? Yes, let's go. Girls, mucho gusto. It was nice visiting with you. Now, girls, no scary movies, okay? Y no se desvelen. Don't eat all my candy. Mom, no te preocupes. Have a good time. Thank you. Bye. All this talk of exercise makes me feel guilty. Just look at this model. Qué flaca. Quisiera estar así. Raquel, what are you worried about? Ser tan flaca como ella no es saludable. To me, she looks too thin. Yeah, but guys like thin. Me voy a poner la dieta. I called him for this really cool hamburger diet I saw on TV. Oh, esa dieta que te deja comer toda la carne que quieras, pero poquito pan. Mm-hmm. I'll be able to eat as many hamburgers as I want, then I'll just throw away the buns. But then what about your beloved cookies? ¿Tampoco vas a poder comerlas? Esas dietas no sirven, Raquel. Don't waste your time and money on these lies. Hi, Fidel, stop it! Sorry, I couldn't resist. ¿Les gusta mi máscara? Sí, te ves mejor así, Mr. Roswell Alien. Oh, hi, Raquel. Hey. Where's Sylvia? Oh, Sylvia está visitando mi mamá, y yo vine para acá. Hey, Fidel. Tell me, the guys are pronounced to be really thin. Settle you think about these days. ¿Por qué las muchachas se preocupan tanto de su peso? Come on. Vamos a ver el video de la reunión. Oh. Ahora le vamos a cantar esta canción, Sabor a mí, con mucho cariño para ellos. ¿Qué son algunas de las cosas que nos afectan en cuanto a nuestro amor propio? Pues en este segmento vimos que una revista le afectó mucho a Raquel, ¿verdad? Yo les traje también la misma revista hoy. Es una revista para jóvenes. Y vamos a ver algunos de los anuncios. Es importante cuando vemos los medios de comunicación que sepamos que hay mensajes, muchas veces no son muy obvias, pero hay mensajes en que debemos pensar. Por ejemplo, este primer anuncio es para un exfoliante para la piel y dice aquí, ¿quién es la más radiante de todas? Bueno, ya sabemos cuando leemos esto, primero, es importante lucir bien, ¿verdad? Y la segunda cosa, es como una competencia lucir bien. Así que las mujeres se pelean entre sí para ver quién puede lucir mejor. Realmente, esta idea no es algo muy saludable para nosotras. Así que el anuncio nos está diciendo eso, pero no tenemos nosotras que aceptarlo. Pasamos ahora a otro anuncio. Esto es para una crema de afeitar. Veremos en la foto
que es una mujer, pero solamente vemos las piernas y un poquito del cabello. Así que el corazón, la mente, los pensamientos de la mujer están detrás de un dibujo, o sea que no importan. Es un mensaje bien fuerte para una joven, ¿verdad? Y dice aquí abajo que puede obtener las piernas perfectas, otra vez la perfección, usando esta crema de afeitar, y que la crema tiene un sabor salvaje nuevo. Pues eso es interesante. ¿Quién come una crema de afeitar? Bueno, las personas que hacen los anuncios saben que la comida es algo muy emocionante. Entonces, muchas veces ustedes verán en los anuncios que hay cosas que nos hacen pensar de la comida, aunque no sea comida la que está vendiendo. Vamos a ver ahora una revista para mujeres. Y ustedes verán que también es importante analizar estos anuncios. Este anuncio es para una mantequilla y dice aquí, el gran sabor de esta mantequilla le hace a usted sentirse bien cuando la dé a su familia. Muy interesante, ¿verdad? Cómo el amor propio de la mujer es dependiente de lo que hacemos con la demás gente en nuestra casa, en nuestro trabajo. Es también un mensaje bien fuerte y no muy saludable muchas veces. En cuanto a la comida aquí, tenemos el sabor de mantequilla, pero la margarina también tiene mucha grasa, aunque no tiene colesterol, dice aquí cholesterol free, pero todavía lleva grasa. El anuncio no nos dice eso. Bueno, pasamos ahora al último anuncio. Aquí tenemos un bocadillo y ahora son como almuerzos para los niños. Dice aquí, balanced fuel that's cool, comida balanceada que es chula. Entonces la mujer va a pensar, bueno, es balanceada, es bueno, y además le va a gustar a mi niño, ¿verdad? Muchas veces los niños de hoy van al supermercado con las mujeres y les dicen, yo quiero esto, mami, quiero el otro. Y ellos tienen mucho poder en cuanto a lo que se compra. Lo que dice aquí abajo es también importante. Este almuerzo balanceado tiene cosas buenas que vienen de los cuatro grupos de alimentos. Aunque esto sea verdad, realmente la comida que tiene adentro de esta caja no es la más saludable para comer todos los días. Así que uno tiene que tener un balance y pensar críticamente cuando ve los anuncios. Ok, ya seguimos con nuestra receta. ¿Se acuerdan de la primera cosa que les dije? Que es importante empezar con un ingrediente saludable que les guste, ¿verdad? La crema de cacahuate. Y ahora, el segundo principio, es importante también tener un espíritu de aventura. Así que vamos a agregar otro ingrediente un poco diferente. Ustedes lo conocen tal vez de los pies. Esta es calabaza, viene en lata. Así que uno puede comprar una lata entera y la calabaza que no se usa para esta receta se la puede guardar en el freezer y no se pierde. Bueno, ¿por qué echamos calabaza? Es muy saludable. Tal vez ustedes o sus hijos no les gustan mucho las verduras. Y entonces es importante tratar de comer la vitamina A cuando podamos. Y la vitamina A se obtiene muy bien de esta calabaza. Ok, nos falta solamente una cosa más. Como ustedes saben ya, si han visto los programas, a mí me encantan las especies. Hoy vamos a echar cuarta cucharadita de canela. Y ustedes pueden echar otras especies también al gusto.
Ok, aquí tenemos entonces una mezcla, partes iguales de calabaza y crema de cacahuate. También pueden echar más calabaza si quieren para obtener una... También pueden echar más calabaza si quieren para obtener una consistencia más cremosa. Ok, vamos mezclando. Ustedes pueden usar tal vez una cuchara de metal, pero como esta mantequilla de cacahuate ha estado por tanto tiempo debajo de las luces, ya está muy suave, se mezcla muy fácil. ¿Ven? Eso es algo que pueden hacer los niños cuando llegan de la escuela para preparar su propio bocadillo. También sirve bien cuando uno va a una fiesta, llevar eso como un dip, un aderezo, ¿verdad? Así, mira. Ya está. Volvemos luego a este dip. Y seguimos también con los... Seguimos ahora con los episodios. Seguimos ahora con nuestro episodio. ¿Se acuerdan que la abuela tiene un dicho? Es mejor comer un poco de todo, ¿verdad? Y eso realmente sí, tiene mucha razón. Los niños a veces, los jóvenes, quieren sacar cosas de su dieta. Por ejemplo, comer solamente hamburguesa y no comer nada de pan. Es mejor comer un poco de todo y tener un balance. Pensamos siempre en lo que podemos hacer a largo plazo, no en lo que podemos hacer solamente por un día o una semana. Es imposible dejar de comer pan por toda la vida. Así que, ¿para qué hacerlo para una semana? Eso sirve también como buena idea con el ejercicio. Es bueno empezar con algo que nos guste hacer, bailar tal vez, ir a caminar con los amigos, y luego hacerlo a largo plazo, no solamente esta semana. Pues vamos ahora al último segmento. I wish I could have been at the reunion. Qué lástima. Voy afuera a ver si veo a mi papá. I think I heard our truck pull up in the driveway. What are you doing home so early? Son las nueve. La niñera mandó un mensaje en el beeper. Monique, will you show me the other telephone meter? Where is it? Creo que lo dejé en la cocina. Here, Monique, would you like some grilled parmesan? Gracias. Pero no como carne. Ah, you're a vegetarian. Are you sure you're getting the protein? I think I eat fine. Anyways, Raquel y Silvia son las que no comen bien. Did I hear you say a babysitter called you? Sí, yo tengo una hija. Nancy just turned 7 last week. Oh, she's cute. Thank you. Here's the phone. Thank you. Hola, tío. ¿Y esas flores? Para felicitarlas por su nuevo hogar. Yeah, Dad, didn't they pick out a great trailer? Manufactured home. Can I borrow the keys and drive while you guys talk? Estos muchachos y los carros. Okay, go. Be careful. Okay. Santiago, thank you so much for the flowers. Eres tan bueno. Who's that? ¿Cómo puedo yo competir con ese hombre? I better skip lunch tomorrow y así empezar a deshacerme de esta panza. Lisa, tengo que irme. ¿Todo bien? ¿Is something wrong at home? No, no es nada serio. Bueno, nos vemos. Pa, did I do something wrong? Don't tell me that was your date. Yeah. I was just being myself.
Pues si no le caigo bien, es mejor saberlo ahora, ¿verdad? It's good to see you so confident in yourself, sis. Ahora estás más segura de ti misma. Thanks, Santiago. Ah, por eso se fue. He was jealous. ¿Celoso de mí? Santiago, you're gonna have to help me fix this. Ah, ¿no quieres que Miguel piense que tú y yo estamos saliendo? Right. Pues, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes. It's a simple plan. Ay, Raquel y sus cookies. What we need to do is this. Vamos ahora a servir nuestro aderezo. Se puede comer con frutas como manzanas, también plátanos y además verduras. Aquí tengo chile morrón, que es muy bueno como así. También lo podemos echar como crema de cacahuate al apio. Y además aquí tenemos nabos sin cocer, crudos. Son muy ricos y a los niños les encantan. Esta es una manera de tener una aventura con la comida. Pues espero que les hayan gustado este episodio de Long Live la Familia. Y para la otra semana, que piensen un poquito en las cosas saludables que les gusten y cómo tener una aventura también con otras cosas desconocidas. Long live our families. Que viven nuestras familias. The preceding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.